Señoras y señores, bienvenidas a este nuevo programa Lugares y Personajes. En este momento me encuentro en el municipio de Chía, en, por decirlo así, la mejor empresa de transporte público de este municipio, de la ciudad de La Luna, quien este año pues cumple 80 años de fundación. En este momento estoy en compañía del GD, uno de los fundadores, bueno, por decirlo así, también uno de los socios en este momento, don Raúl López. Bienvenido a este programa Lugares y Personajes. Viendo en Zipaquirá, Coguanemocón. Y Chía. Y bueno, sí, también Chía por nuestro canal de YouTube, claro que sí. Don Raúl, bueno, usted como es uno de los socios de la empresa, la empresa no es solamente de un dueño. No. Coméntenos acerca de esa historia, ese trasegar que Autoservicio Chía, me contaba detrás de cámaras, inició con el nombre de Transportes El Cacique. ¿Cómo fue esta transformación de Autoservicio Chía? Yo no alcancé a conocer la empresa Transporte del Cacique. Yo ya conocí cuando hubo reformas y le cambiaron de nombre. Ya yo la conocí como Autoservicio Chía. Yo trabajo en esta empresa desde marzo del 68. Más atrás pues algo, pero no, yo era muy chino y no me acuerdo de más, ¿no? De ahí para acá yo sé que hoy yo estuve acompañando a mis dos tíos, que ellos sí fueron de los fundadores, pero ellos ya no existen. Me acuerdo de nombre de socios también. ¿Y sus dos tíos cómo se llamaban? Jesús Antonio Moreno y el otro Hernando Moreno Rocha. Y los socios, en esa época, bueno, eran sus dos tíos, sí. ¿Pero también habían más socios? Sí, sí, claro, estaba... ¿Y recuerda los nombres? Estaba don Alfredo Pinilla, estaba don Eduardo Barrantes, estaba don José Florencio Torres, estaba don Jaime Torres, estaba... ¿Quién más era? Bueno, mientras don Raúl recuerda los nombres... también, ¿cuánta es la cantidad de socios más o menos que la empresa ha tenido en su historia? La empresa, por ser sociedad limitada, uh-huh, ella ha llegado y no puede más de tener más de 25 socios. Sí. Sí, en este momento tiene 11. Mucho más poquitos que anteriormente. Sí, porque han vendido, se han ido, ¿sí? Sí, y ya entregan sus activos a las personas nuevas. Sí, y claro, eso. Claro. Y más o menos recuerda... ¿El modelo del vehículo, del primer vehículo, más o menos? Mi tío Hernando, el primer vehículo que tuvo fue un Chevrolet 33. Sí. Fue Chevrolet 33. Y los carros eran Chevrolet 33, había 37, 38. Ya después ya hubieron 40, 40 y pico. Después ya llegaron los Ford 61, Ford 54, Chevrolet 54 que hubieron. Llegó ya el Ford 61, Ford 67. Y así hasta hoy día, que ya casi todos los carros son nuevos, porque ya no se puede meter un carro de segunda mano. Entonces ya toca con un vehículo cero kilómetros. Sí, por todas esas leyes de tránsito. Todas las reformas que han habido de transporte, sí. Don Raúl, desde que usted fue socio o inició a ser socio, ¿cómo se involucró con la empresa usted? Yo, hubo una reforma en el 74, hubo una reforma que la hizo el presidente Misael Pastrana Borrero. Él hizo una reforma en que en ese tiempo la entidad que regulaba el transporte era el Ministerio de Fomento, y él hizo el Instituto Nacional de Transporte Intra. Entonces ahí tocó renovar todo. Sí. Y ahí en esa les tocó renovar escritura y subir capital social de la sociedad. Sí. Y dieron la opción de que entraran algunos socios, entre esos entré yo. ¿Y don Raúl con quién más actualmente es socio acá? ¿Aquí? ¿En este momento? Sí, en este momento con los que entraron en esa época. Yo soy el socio más viejo.
Sí, de los socios, no, de los socios más viejos soy yo, no de años, sino de tiempo de estar en la empresa. Sí. Porque hay personas mayores mías, ¿sí? Y actualmente, ¿quiénes son los socios? Los socios hoy día, está William Molina, está Luis Francisco Díaz, Manuel Castañeda, Rafael de Jesús López Moreno, está Antonio Doblao, está Antonio Doblao, está la señora Elvia. Pero todas esas personas son acá de Chía, o hay de otros municipios que... La señora Elvia es de Cota. Sí. Don Ricardo, Ricardo Correa, él vive en Bogotá, pero él es de Chía. Sí. Ricardo Correa. ¿Y el resto de socios son acá del municipio de Chía? Sí. Y Raúl López también está ahí. Acá, la persona que estamos entrevistando en este momento. También don Raúl, la empresa ha sido de... Bueno, en este momento, más adelante cuando William vamos a hablar el tema, de los diferentes transportes, servicios públicos que prestan acá en el municipio. Las modalidades que prestan. Sí, exactamente. Pero anteriormente ya habían urbanos, ya habían taxis, todo lo que se ve hoy. Cuando yo entré a la empresa, tenía la empresa 15 carros, que en ese tiempo se llamaba un carro departamental. Era un carro departamental que el taxi podía salir de Chía. ¿Sí? Sin pagar planilla o con planilla. Sí, habían unas planillas, sí, pero... Sí. Departamental era el que podía poder salir a hacer viajes, ¿sí? Sí. Solo un carro de esos 15. Eran 15 carros. Y los 15 podían salir de Chía en cualquier momento. Y también prestaban los colectivos aquí dentro del municipio. Sí. Con ese mismo servicio. Después ya salió, después con el tiempo, salió el decreto 80, creo, sí, 80, donde autorizaron a los alcaldes a que dejaran hacer empresas para servicio urbano, ¿sí? Dentro del municipio. Dentro del municipio, sí, únicamente, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ya comenzaron el taxi individual, comenzaron en camperos a las veredas, y hoy día ya son microbuses de 19 pasajeros. Sí. Con ese decreto ya los alcaldes pudieron permitir hacer empresas. Y ahí fue cuando entró la sociedad de autoservicios. Ya, autoservicios llenó todos sus requisitos y quedó autorizada como empresa urbana y departamental. Hoy día operación nacional, lo que era departamental hoy día es operación nacional. Y lo urbano del municipio, que es la empresa más grande de Chía. Bueno, anteriormente tenían 15 vehículos. Sí. Y hoy en día... ¿Más o menos cuántos tienen? Hay un poquito más de 300 entre la modalidad de servicios especiales, operación nacional, taxi individual y el servicio Bogotá-Chía. ¿Qué son los microbuses? Sí, son microbuses grandes, de 19 pasajeros. Y también ya hay busetones prestando el servicio al portal, ya hay busetones de 36 pasajeros. O sea, la empresa en estos 80 años de historia ha tenido un crecimiento en el municipio. Sí, claro, se ha visto. Tiene su sede propia, que en ese tiempo no tenía. Exactamente, la sede que era otro tema que se me había olvidado. Sí. Anteriormente me decía también que pagaban arriendo. Sí, pagamos arriendo, sí. Y ya con el tiempo y con la facilidad que nos ha dado el Banco Bogotá, que nos ha hecho un préstamo, hemos podido llegar a tener esta sede. Es propiedad de la empresa, sí señor, ya hoy día. Listo, don Raúl, pues muchas gracias por contarnos un poquito, ¿no? Porque eso es un poquito. Es un poquito, así, sí. De la historia de Autoservicio Chía, sí, que señor. Pues este año conmemora sus 80 años de fundación. Pues vamos con el siguiente bloque del programa, porque el actual gerente de la empresa, William Molina, nos estará contando acerca de los diferentes servicios que presta esta empresa para las personas de Chía como para los municipios alrededor.
Bueno, continuamos con este especial de lugares y personajes. En el segundo bloque estoy en compañía del gerente actual de Autoservicio Chía, la empresa más grande de transporte público acá en el municipio. Don William Molina, bienvenido a este Lugares y Personajes. Lo están viendo en Zipaquirá, Cogua y Nemocón. Gracias, Oscar. Noble. Don William, ¿cómo se involucró usted a Autoservicio Chía? Bueno, es una importante pregunta porque yo estoy aquí en Autoservicio gracias a mi padre. Mi padre fue conductor y socio de la empresa. Pues lamentablemente él falleció cuando mi señora madre quedó como socia. Después me delegó esta importante función y pues me dediqué a estudiar. Estudié administración de empresas, luego estudié unos diplomados y luego una especialización en gerencia del servicio para poder desempeñar este cargo de la mejor manera. O sea, don William, ¿cuántos años lleva acá en...? Pues aquí he estado como en 3 temporadas, alrededor de 18 años llevo acá en la empresa. O sea, ¿temporadas quiere decir que lo elige una junta directiva de socios? Bueno, yo he estado en varios cargos en la empresa. Ah, ok. O sea, ya he estado como... fui radiooperador, después pasé a la parte de control operativa, después fui jefe de transporte. Y después me eligieron para un periodo, bueno, 7 años. Pasé a manejar el tema de certificación, que estaba en proceso de certificación de calidad, 2 años. Y ahora me volvieron a elegir por 2 años más. ¿Cómo se elige al gerente? El gerente lo elige la asamblea, que se reúne anualmente, pero cada 2 años hay elección del gerente por la asamblea, por la totalidad de los socios. O sea, no es anual, sino cada dos años una votación. Ajá. Votación, por decirlo sí, así. Sí, votación. Okay. ¿Y solo los socios? Solo los socios. En ese momento don Raúl nos contaba que son 11 socios. 11 socios actualmente. 11 socios, socios. Entre los cuales pues está también usted. Estoy yo como escritor. Don William, ya aquí en las instalaciones vemos diferentes dependencias de la empresa. ¿Qué dependencias hay? Vimos gestión de calidad, vimos también que jefe de transportes, de recursos humanos. Coméntenos acerca de todas los diferentes cargos que hay acá en la empresa. Ah, bueno, perfecto. Bueno, las áreas principales que tenemos en la empresa es el área de rodamiento. Está conformado por su jefe de rodamiento, 2 coordinadores de rodamiento, un supervisor de rutas y tenemos una persona actualmente que se encarga del tema de control de mantenimiento. Ahí también, pegado se puede decir a esa área, está la central de comunicaciones o central de radio que le llamábamos en un tiempo. Uh-huh. Donde tenemos 6 radiooperadores que atienden lógicamente el PBX y toda la funcionalidad de la central de llamadas para servicios de taxi. También tenemos el área contable que está conformada por 3 personas, digamos directa por nómina, el tesorero o el recaudador y el auxiliar contable. Uh-huh. Y tenemos 3 personas independientes, como es el contador, el revisor y otra persona que les colabora en esos controles. Tenemos el área de gestión humana, donde hay 2 personas, adicionalmente pues, la especialista en el seguridad y salud en el trabajo, que es también pues, por contratos. Y tenemos actualmente una psicóloga que nos ayuda con temas de todas las pruebas y manejo de personal, pero también es independiente. A nivel de las secretarias, pues está la secretaria de gerencia, la recepcionista, y tenemos el área de servicios generales, donde está sí. Pues, el tema de mensajería, la persona de servicios generales, digamos, de cafetería, los porteros, que tenemos los 3 turnos de portería, y adicionalmente tenemos todo el manejo de los despachos. Tenemos sí. 12 despachadores en los diferentes turnos y diferentes puntos que controlan las rutas de operación que tiene la empresa actualmente. O sea, de despachos quiere decir donde timbran las busetas el tiempo o, por ejemplo, en el terminal de Chía, el despachador sale la buseta, por ejemplo, la 120 a tal hora. Y tiene que llegar al portal a tal hora. ¿En el portal también hay otro despachador? ¿O cómo es el tema de los despachadores ahí? ¿Cómo se maneja? Sí, digamos, bueno, partiendo de digamos, hablando ya de las modalidades, entonces sí. Nosotros tenemos 4 modalidades de servicio. Uno que son los taxis o servicio individual, que se llama formalmente, pues ellos simplemente trabajan con la central. El otro que es servicio especial, que también lo tenemos nosotros como empresa, pero también ahí tienen unos controladores de acuerdo a los contratos.
Y los servicios donde manejamos centros de despacho son el servicio colectivo urbano, sí. Pues somos la empresa más grande del municipio y tenemos la mayor cobertura, que atendemos todas las veredas del municipio, desde, digamos, Yerbabuena hasta Fonquetá, límites con Cota, límites con Cajicá, o sea, todo el municipio lo atendemos. Ellos sí tienen despachadores en los puntos, lo que llaman el centro de espacios urbanos. Entonces uh-huh. ellos tienen que coordinar y decir, un ejemplo, la ruta de una vereda que se llama Oaxaca, que es la que sí. tiene mayor frecuencia, sale la 101 a las 6 de la mañana para Oaxaca, ellos tienen que estar pendientes, hacer la planilla, bueno, ahorita ya es digital, imprimirle su tirilla, entregársela y estar pendiente que salga y cumpla el recorrido en el tiempo adecuado y que todas las frecuencias se cumplan para atender el servicio de la mejor manera. El otro es el servicio de pasajeros por carretera, que sí. le llamamos de operación nacional, que va hacia los portales, o de Cajicá hacia Chía y viceversa, Guaymaral. Okay. Ahí también tenemos controladores que en algunos casos son compartidos con otras empresas, entonces ahí también tiene que controlar con planillas, y bueno, este vehículo sale a tal hora, tiene que cumplir su recorrido en determinado tiempo para pues optimizar el tiempo también de los usuarios, porque tienen que llegar pues a tiempo a sus ocupaciones normales. Entonces los controladores o despachadores tienen que cumplir eso, esas son las personas que tenemos en estos centros de despacho. Bueno, y el tema de los taxis, que fue el primero que don William comentó, también en la empresa Caixa, que tiene la mayor cantidad de taxis, pero es un sistema diferente al que se manejaba antiguamente. Pues yo trabajé acá en la empresa como radiooperador y pues el sistema es muy moderno, es todo por GPS. Coméntenos acerca de cómo los usuarios pues también pueden estar 100% seguros a la hora de solicitar un taxi y pues que Dios no quiera se les llega a perder X o un celular, por ejemplo, cómo tienen la certeza de que sí lo dejaron en el vehículo o no lo dejaron. Todo esto también es 100% seguro, por decirlo así, un servicio de taxi. Bueno, sí, Oscar, la verdad es que nosotros en tecnología nos hemos preocupado mucho porque pues antes de pasar de la hoja de papel a anotar los servicios, allá tener un sistema, una base de datos es importante. Actualmente tenemos una aplicación parecida a las que usan comercialmente que se llama Servitaxi, entonces la persona puede pedir su servicio desde su celular, desde su smartphone, pedir su rastrearlo, saber qué móvil va, en qué tiempo les llega. Eso es el manejo de la aplicación. Ya a nivel del PBX ahorita tenemos otro sistema que es el IBR, contestación automática, donde el usuario llama y si ya está registrado en una base de datos, pues puede digitalmente solo darle la opción y el taxi automáticamente se le asigna, llega y cumple el servicio en el tiempo, digamos, adecuado. Sí. A nivel de seguridad, pues lógicamente todos los taxistas de acá, pues primero que todo cumplen la norma de seguridad social, sí. por otro están registrados acá revisando antecedentes, o sea, no entra cualquiera que quisiera sí. si no tiene sus antecedentes al día. Coordinamos para que esas personas, si llega a pasar alguna novedad con un servicio, pues sabemos quién lo prestó, cuál fue el recorrido, dónde dejó al usuario, porque a veces nos ha pasado que nos llaman familiares y nos dicen, venga, recogieron a mi señor padre aquí, pero no aparece. Entonces, no, mire, el recorrido se hizo, a su familiar lo dejamos en tal parte, a tal hora, todo eso se puede rastrear porque el GPS está activo siempre. En el manejo de los servicios, pues atendemos una cantidad importante de servicios del municipio, las 24 horas, esta empresa lleva muchos años atendiendo 24 horas, a diferencia de otras. Tenemos un manejo pues, de comunicación con otros municipios para temas de emergencia, de seguridad, donde pasa algo en otro municipio, nos llaman a nosotros, nosotros con la policía coordinamos para hacer un seguimiento y pues hemos ayudado en el municipio, sobre todo a varios temas de seguridad. Y a nivel de servicio, pues estamos siempre prestos los 7 días de la semana, las 24 horas para atender esos servicios con la tecnología, digamos, de punta que manejan en otras ciudades como Bogotá y pues, las ciudades principales. Bueno, William, coméntenos también un poco acerca de, desde que usted tiene conocimiento aquí de gerencia, la empresa, ¿cómo se fue consolidando en el municipio de Chía? Porque pues vemos que aquí también pues hay otras empresas de transporte pues urbano que van para el portal y todo intermunicipal, pero ¿cómo Autoservicio Chía dentro del municipio se fue consolidando siendo una de las más importantes acá de la región? Sí, digamos Autoservicio Chía, su centro principal es atender el municipio. Entonces fue creciendo, como lo mencionabas ahorita del taxi,
Ahorita tenemos 125 taxis, es la más grande, mientras otra empresa puede tener la mitad de los taxis acá. Entonces la operación la fuimos centralizando en el municipio. Uh-huh. Y a nivel de las rutas fuimos mejorando, digamos, la cobertura, optimizando algunas rutas, mirando por qué sector se estaba, digamos, no se estaba atendiendo el servicio, fuimos ampliándolo, fuimos mejorando el parque automotor. Actualmente pues tenemos gran parte de la flota, digamos, de modelos de último modelo. Y a nivel de taxis, pues ni se diga, tenemos una renovación constante de equipos precisamente para ofrecer el mejor servicio acá. Y también porque lo exige el Ministerio de Transporte. Sí, sin embargo, pues el Ministerio en algunos casos exige pues una renovación, pero no es tan, por más se ha hecho por temas de servicio. Sí. Ahorita por lo menos ya tenemos vehículos con plataforma para discapacitados, que pues eso sí lo exige la norma. A nivel de la reposición de vehículos, pues se están renovando con las exigencias, sí, de la norma, y también lógicamente pensando en el usuario que lo necesita en estos espacios. Bueno, William, ya para ir cerrando nuestro especial acá en Autoservicio Chía, ¿cuántas personas conforman la empresa como tal? ¿Ahí también ingresan los despachadores o ellos son... En el organigrama ellos hacen parte de la empresa? Sí, los despachadores hacen parte. Y pues bueno, acá en las instalaciones, que eso ya es propio, nos lo decía don Raúl, que pues empezaron pagando arriendo y pues también el parque principal y todo este cuento. ¿Cuántas personas conforman la empresa? Bueno, a nivel de nómina administrativa, ahí también incluyen los despachadores, tenemos 48 personas actualmente, incluyendo los conductores, que también hacen parte. Disculpe, de la nómina como tal de conductores son 247 aproximadamente. Cabe anotar que los taxistas por norma no hacen parte, digamos, de la nómina de conductores. Sí. Entonces ahí estamos hablando aproximadamente de otros 160 conductores adicionales que tenemos con el tema de los taxis. Bueno, la empresa también hace parte social. Cuando pues, yo tuve la oportunidad de estar acá, para los hijos de los conductores, celebran el Día del Niño, que el detalle también para el Día del Hombre, para la mujer, o sea, es un trabajo mancomunado que tienen todos ustedes y que también no dejan pasar estas fechas desapercibidas. Recordemos también que hacen en octubre, más o menos noviembre, hubo un campeonato de microfútbol para integrar a todas las personas y las familias, sobre todo, que hacen parte de esta empresa. Coméntenos acerca de estas diferentes actividades que la empresa hace anualmente. Sí, la idea es que siempre hemos creído que es importante que las personas se integren más en este trabajo tan estresante, como llaman algunos. Cuando yo llegué aquí hace 9 años a la gerencia, pues empecé a consolidar algunas, ya habían unas actividades, otras empezaron a organizar. Y tú dices del campeonato de integración de fútbol de salón. Empezamos a mirar el objetivo que era la integración y consolidamos un esquema que permite que todos los conductores y administrativos y todos se integren en una actividad, pues a los que les gusta lógicamente ese deporte. Entonces ha funcionado, ya llevamos aproximadamente 9 campeonatos, donde la premiación se hace con otra integración que es un paseo. La fiesta del niño también, se había quitado un año, cuando llegamos la renovamos. Empezamos a hacer, participan más o menos 200 niños en una actividad que tratamos de darle algunas variaciones año tras año. También pues cabe notar que ahí no solo va el niño, pues va el papá y la mamá y pues se integra a nivel familiar, y eso pues siempre ha funcionado muy bien. El año pasado por lo menos se hizo en una finca aquí en Tabio con un recorrido con animales, con espectáculo, pues fue muy, muy atractiva esa actividad. Se renovó también una actividad los fines de año, digamos, una integración. Este año pues va a ser especial precisamente por los 80 años, que ya la estamos, digamos, programando de alguna manera. Ahí pues solo citamos a conductores propietarios con su esposa, con su pareja. Su respectiva, sí, familia. Y pues la idea es que se integren, hacer actividades, dar premios, como siempre se ha tratado de hacer de la mejor manera. Otra actividad que es importantísima para nosotros los transportadores, desde luego, pues es la fiesta a la Virgen del Carmen, que la acabamos de realizar el 16 de julio. Sí, que inclusive en medio de esta entrevista también estamos pasando imágenes de ese día, la festividad de la Virgen del Carmen. Sí, es la actividad más importante casi para nosotros, porque es celebrarle a nuestra patrona, lógicamente, y reconocerle por todos los favores que recibimos en el año.
Adicionalmente, este año vamos a organizar un ciclopaseo también, que lo desarrollamos en un tiempo, lo dejamos ahí pendiente, pero la idea es renovarlo. Y también pues se están pidiendo una actividad de tejo. Es, sí. Pues no soy tan cercano a ello. Un campeonato abierto de tejo. Sí, por muchos conductores de cierta edad, aquí tenemos desde jóvenes hasta personas de cierta edad, ellos son más acomodados a ese deporte, entonces pues sí. Hacerlo lógicamente lo mejor. Ya lo hicimos un año como lo repetía, pero pues la idea es hacerlo para integración de esas personas que están ahí. En un tiempo también celebramos el Día de la Madre, pues estamos mirando cómo se formula y pues a nivel social también apoyamos a la Fundación Traspasando Fronteras. Vamos sí. A cambiar el esquema, pues es una fundación muy, muy importante de aquí de la zona que sí. Favorece y atiende a las familias que lamentablemente tienen entre sus hogares niños que sufren de cáncer y lupus. Ah, o sea, no solamente se basa en integrar a los trabajadores de la empresa, sino también colaborar a las personas que de esta fundación, Traspasando Fronteras. Sí, es una, ya llevamos varios años apoyándolos a ellos, pues a la medida de las posibilidades, pero es una labor muy importante que cumple esta fundación porque pues, hemos visto casos lamentables donde ellos siempre están presentes apoyando a estas familias que mantienen este caso de los niños que es muy, muy fuerte para llevarlo. Bueno, don William, pues muchas gracias por abrirnos las puertas acá de Autoservicio Chía, de su oficina, y pues no lo puedo dejar, ¿no? despedir este programa ya con estos 80 años de fundación, para decirle a usted, don William, que por favor una invitación a todas las personas que nos están viendo para que continúen prestando también pues este servicio ustedes acá dentro del municipio y a las personas, a los usuarios de esta plataforma virtual como es lo de los taxis, también de las diferentes rutas que tiene Autoservicio Chía que cubre tanto para tanto dentro del municipio como para sus alrededores. Don William, una invitación para que todas las personas y los usuarios continúen confiándole la seguridad y su transporte a Autoservicio Chía. Gracias, Oscar. Sí, una invitación para todos los usuarios, agradecerles por preferirnos en el servicio, invitarlos a que sigan utilizando los servicios legales de transporte de todas las empresas, pues lógicamente Autoservicio Chía siempre estará presto a atenderlos, a recibir cualquier sugerencia, cualquier queja, porque para eso estamos nosotros, nuestra razón de ser es el servicio y un servicio de la mejor calidad para todos los usuarios. Listo, don William, muchas gracias, esto es Lugares y Personajes, nos vemos en un próximo programa, chao, gracias.